Corría el año de 1968. El mundo se encontraba en una etapa turbulenta, llena de conflictos y movimientos sociales en contra de la represión política y militar en Estados Unidos. Las protestas en contra de la guerra de Vietnam continuaban a lo largo del país, los asesinatos de Martin Luther King y Robert F. Kennedy generaron aún más tensión y muchas revueltas sociales. En México se celebraron los Juegos Olímpicos, hecho que se vería ensombrecido por los sucesos de Tlatelolco. Esto en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de ese mismo año. La conciencia global y la revolución cultural devenida de los movimientos sociales generaron una ruptura de los convencionalismos en una sociedad que abría los ojos. Esa postura mantuvo una lucha contra el status quo. Todos estos cambios tuvieron una influencia inconmensurable también en el arte y la cultura de la época. En el mundo de la música, la revolución de propuestas no sería la excepción. En el 68, The Beatles se encontraban quizá ya en el ocaso a nivel de relaciones personales. Sin embargo, a nivel artístico, estaban en la cumbre de su carrera. Aunque su música ya se había vuelto más experimental en discos como el Magical Mystery Tour y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mostrando otra cara muy distinta a sus primeros álbumes. El Magical Mystery Tour, que era pues todo colorido y, ¿no? Y en la y que salían en la portada así con disfraces de morsa y, ¿no? Y el arco iris y todo, toda esa onda setenterota, ¿no? Ahí acidota, psicodélica, ¿no? Esta nueva etapa fue muy prolífica, dado que cada uno de los miembros pasaba por un viaje personal de vida y lograron conjugarlo como banda en sus composiciones musicales. Para mí fue como un darme cuenta de lo chingón que eran los Beatles y de lo completo que eran y de todo lo que arriesgaban, pero ya para esas épocas a mí yo ya me había enganchado en el rock, ¿no? Para noviembre de 1968 lanzan su disco homónimo The Beatles, o mejor conocido como el White Album. Una pieza magistral que para muchos fans y no tan fans de la banda es el mejor disco de su carrera. Aunque claro, esto siempre está a discusión por parte de sus millones de seguidores. Cuando yo estaba como por la prepa, pues empieza la curiosidad de la música que no te tocó. Led Zeppelin, Black Sabbath, los Doors y los Beatles. Y a mí algo que me sorprende de los Beatles es su abanico de posibilidades de sonidos, ¿no? Y es que fue un disco tan radical y con sonidos nuevos donde el cuarteto de Liverpool explora distintas fases musicales como el folk, el blues británico, el avant-garde y el llamado proto-metal. He visto algunos comentarios en donde hablan de cómo grabaron las guitarras, por ejemplo, que en aquel entonces no existían las distorsiones. No podías ir a una tienda a comprarte un Metal Zone, ¿no? Entonces tenías que ingeniártelas para ver cómo le sacabas un sonido distinto a tu instrumento, y que literalmente lo que hicieron fue llevar a ciertos ajustes sus amplificadores y los micrófonos para que se causara cierta distorsión. El impacto del disco se vio reflejado de inmediato en las masas. Canciones como Back in the USSR, Obladi, Oblada, While My Guitar Gently Weeps, Rocky Raccoon y Revolution fueron un clásico instantáneo. El álbum blanco fue todo un suceso experimental dentro de las 30 canciones que lo componen, donde hay un corte con una clara diferencia sonora y que se volvió especialmente controversial. Y es que a su alrededor hay sucesos trágicos de índole misteriosa y que en su momento llevó a cuestionar los efectos de la música y en especial del rock en las influencias del comportamiento violento de las personas. Hablamos del track Helter Skelter, canción compuesta por Lennon y McCartney. Sin embargo, es este último quien le puso un sello con la voz nunca antes escuchado. Una voz frenética, con más fuerza de lo habitual y contundente, siendo una de las canciones más ruidosas de los Beatles, misma que influyó de inmediato entre músicos y fanáticos. Esta canción es considerada como proto-metal, era la fórmula primigenia de lo que surgiría más tarde como el sonido clásico del heavy metal británico. Pero específicamente Helter Skelter es esa canción que sí fue un parteaguas por sí sola, ¿no? No solamente porque era de los Beatles, sino porque era una canción que prácticamente hay quienes consideran que fue la que inició el hard rock, fue la que inició... Yo creo que sin duda fue un parteaguas. O sea, igual que como los Beatles fueron un parteaguas
como banda en la historia de la música, creo que también Helter Skelter fue un parteaguas y que marcó un antes y un después. Para Paul McCartney, Helter Skelter se compuso casi como un divertimiento, y de ahí recibe el título, pues es el nombre de un tobogán que se encuentra en los parques de diversiones en Inglaterra. Incluso el bajista comentó: "Utilicé el símbolo del Helter Skelter como un viaje desde lo alto hasta el suelo, como el auge y caída del Imperio Romano". Pero la verdadera repercusión de este track en el ámbito fuera de lo musical estaba por llegar. Charles Manson descubrió a The Beatles en 1964 mientras cumplía una condena en la cárcel de McNeil. Se dice que pasaba horas leyendo el Nuevo Testamento y escuchando la música del cuarteto de Liverpool. Y Helter Skelter, pues de entrada lo que marcó, no, o sea, yo soy muy fan también de todos los casos de asesinos seriales y todo, lo que marca para Charles Manson, que para él es como una llamada a hacer los brutales asesinatos que realizó o que mandó realizar. Y pues sí, creo que es una canción histórica, no sé si necesariamente para bien en la carrera de los Beatles, pero se me hace una muy buena canción. La música, la letra, los sonidos incongruentes, las reverberaciones, las frases ilógicas, todo esto quedó a la interpretación de Manson, quien, según él, encontraba mensajes muy claros y que le instigaban a cometer las más grandes atrocidades posibles. Al parecer, Manson interpretó el White Album como si se tratara de un texto sagrado. La profecía revelada, según él, afirmaba que pronto llegaría el Helter Skelter, el apocalipsis, el día del juicio final en el que los explotados se levantarán en armas contra los explotadores. Tras la cruenta guerra, el final sería de lo más ventajoso para Charles, que pasaría a gobernar a los vencedores. Al parecer, el mundo no estaba preparado para algo tan experimental y radical como el álbum blanco, y mucho menos Manson. Pues mira, la canción como tal no creo, creo que la música más bien te acompaña en lo que haces, ¿no? O sea, porque pues así como Manson pudo haber dicho que mientras mataba a alguien, esa canción lo, ¿no? O sea, a lo mejor otra persona estaba haciendo el amor, ¿no? Claro. O sea, creo que más bien la música te acompaña en tus momentos y marca esas etapas y momentos de tu vida, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues a este asesino serial, pues lo marcó esa canción, ¿no? Pero no culparía la canción, o sea. De esta manera fue como el clan de Manson pasó de ser una comuna de hippies desequilibrados a una horda de asesinos en potencia. Fue así que el 10 de agosto de 1969, al llegar la policía al 3300 Waverly Lane, no daba crédito a lo que veían al encontrar los cuerpos del empresario Leno LaBianca y su esposa Rosemary. El modus operandi era muy similar a los asesinatos de la noche anterior, pues habían acabado con la vida de la actriz Sharon Tate, Jay Sembrink, Wojtech Frykowski y la acaudalada heredera Abigail Folger. Sin embargo, esta vez había una macabra rúbrica escrita con la sangre de las víctimas, nada más y nada menos que Helter Skelter. No se tardó en señalar a la canción de los Beatles como una clara influencia en actos homicidas. ¿Era capaz la música de impulsar a las personas a llevar a cabo actos de violencia extrema? Cuando escuchas estas historias, te das cuenta de que estas personas no habrían sido lo que fueron si no hubiera sido por una suma de sucesos que marcaron su vida para bien o para mal, ¿no? Y lo mismo nos pasa un poco a todos. Entonces, creo que definitivamente la música tiene un poder impresionante que muchas veces subestimamos, pero definitivamente no hay una canción que por sí sola te vaya a hacer convertirte en un líder sectario y cometer tales estupideces, ¿no? Al enterarse de lo sucedido, algunos miembros de The Beatles declararon su postura al respecto. Incluso John Lennon dijo: "Nosotros nos tomamos muy en serio el papel que desempeñamos, pero francamente, no sé qué tiene que ver Helter Skelter con acuchillar a alguien. Realmente, nunca le presté atención a la letra, era solo un montón de ruido". Por su parte, tiempo después, McCartney también se refirió al tema. "Charles Manson interpretó que Helter Skelter tenía algo que ver con los cuatro jinetes del apocalipsis. Incluso dijo: "Todavía sigo sin saber de qué habla, no sé qué tiene que ver con la Biblia. Pero como nunca la leí, no tengo idea de qué dice. Pero él hizo una interpretación de todo eso y concluyó que tenía que salir y matar a todos. Fue terrorífico porque uno no escribe canciones con esas motivaciones". La música nos puede llevar a lugares inimaginables, aunque no sea donde los artistas hubieran querido. Pero eso
depende de cada quien. McCarthy's Life History, Helter Skelter. I got blisters on my finger!